Amigos, bienvenidos a nuestro espacio para hablar sobre Israel y, cómo no, como cada miércoles está con nosotros José Ignacio Rodríguez, a quien ya le damos la bienvenida. José, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues hoy tenemos un nuevo tema y, pues, ya que estamos no en estos días de, de emoción de censura, cuéntanos el título, por favor. Bueno, pues quisiéramos titular este este comentario de hoy como una moción de censura a la comunidad internacional, uh -huh. que es un aspecto muy amplio, porque esta semana particularmente hemos tenido una moción de censura en este país, pero yo quisiera hacerlo extensivo uh -huh. a la comunidad internacional por su posición contra Israel. Uh -huh. Ese será el tema del día de hoy, pero nos hemos olvidado de saludar a nuestros amigos que nos ven a través de eh, Solidaria TV y también la página... Tú ya? se me está olvidando. Eh, la, branza la Branza TV. La no iba a decir la Alhambra TV, pero. Eh, bueno, no, no. La TV. La branza, sí. la branza TV y también en Radio Solidaria. para diferentes ciudades de España. Pues vamos a hablar sobre esta moción de censura a la comunidad internacional, sería, ¿verdad? Sería así. Vamos a empezar a hablar primeramente de lo que hemos llamado. la antepenúltima guerra. que ha enfrentado Israel. y que sigue enfrentando. Los terroristas de Hamas, asentados en Gaza, están, están constantemente atacando Israel. Esta misma semana, el, el último fin de semana, ya lo tienen como una práctica. Mm. Se reúnen, entre comillas, se reúnen, eh, pacíficamente dicen, en la frontera con Israel y con Gaza. Y bueno, pues intentan eh, quemar las alambradas, cortarlas, mm. quemar eh, los campos de alrededor. O sea, es un conflicto que no se acaba. Eh, cuando hablamos de la franja de Gaza, a mí me gustaría más que de hablar de la franja de Gaza, me gustaría hablar de la franja de Hamas sí. en Gaza, porque realmente quien controla eh, la llamada franja de Gaza es el grupo terrorista Hamas, que cada semana y ahora digo las últimas semanas incita a, a la población de Gaza a enfrentarse contra los soldados de Israel. Un enfrentamiento eh, absurdo y dispar. ¿eh? Eh, lo que están haciendo es quemar neumáticos, por ejemplo, en la frontera, tenemos algunas imágenes de ello. Eh, no es una manifestación pacífica bajo ningún concepto. Como muchos quieren señalar, eh, si vemos las imágenes, las armas que tienen me parece a mí que son de todo menos eh, para uso civil o pacífico y en esas manifestaciones en lo que se puede ver no solamente es el, la, el cuestionamiento que hace el grupo terrorista jamás contra Israel también se puede ver la posición de la comunidad internacional que mantiene, realmente mantiene esta situación como consecuencia de su postura, yo digo anti-israelí. No solamente es que sea una postura contra Israel, en el sentido estricto de la palabra. Eh, no es que se apoye más bien al grupo de Hamas, es que se está en contra de Israel. Pueda ser Hamas o pueda ser cualquier grupo terrorista. La posición que mantiene Europa respecto a la situación ahora, en este contexto, de la frontera con Gaza, es una posición contra eh, Israel. En el sentido más estricto de la palabra las manifestaciones como se pueden ver en las imágenes son de todo menos pacíficas, algo que se llena la comunidad internacional la boca, déjenme decirlo así, diciendo que son manifestaciones bueno, legítimas con todo derecho. Bueno, yo no sé, ya lo dijimos las semanas anteriores, pero si viéramos estas imágenes en las fronteras de España como por ejemplo citamos en Ceuta o Melilla Seguro que serían un escándalo, ¿no? Pero sin en cambio, cuando estas imágenes suceden, estos hechos suceden en un lugar tan. Eh, tan afectado por la guerra como es la frontera entre Gaza e Israel. Pues la comunidad internacional, lejos de posicionarse a favor de la no violencia, a favor de la paz, a favor del equilibrio, pues se posiciona contra Israel en un aspecto en el cual está... es absurdo. Se posiciona contra Israel porque se está defendiendo. Y uh -huh. yo creo que eso es lo más eh, eh, preocupante cuando no solamente hablo de un, eh, de, una, de un posicionamiento de un país, como podría ser cualquier país, no, no. Hablamos de toda una comunidad económica europea que tiene una, eh, un posicionamiento político contra la actuación defensiva de Israel. Uh -huh. La franja de Hamas en Gaza, déjenme decirlo así. Está siendo el campo de entrenamiento no solamente de Hamas, sino del terrorismo internacional promovido, esto es muy importante entenderlo, promovido por Irán. Mm. Un campo de entrenamiento eh, en Gaza, un campo de entrenamiento que está dirigido por los ayatolás iraníes, que son las marionetas de los iraníes, que es, Gaz, es eh, Hamas, y que se mueve al compás de sus actuaciones. Mire, los iraníes subvencionan, mantienen económicamente, militarmente, en todos los sentidos, al grupo terrorista de Hamas, que les, sur les surten de armamento en el plan económico y les pagan por cada atentado o por cada muerte que producen en el campo de Israel. Uh -huh. O sea que lo que estamos viendo es una intervención internacional, en este caso de Irán, contra un Estado soberano. Que es Israel por medio de los terroristas de Hamas en Gaza. Esto es algo muy complicado porque, como estamos viendo también en semanas anteriores, eh, Irán está acercándose cada día más y no está ya al lado de sí. la frontera con Israel en, en Siria. Y esto está produciendo, bueno, como hace pocas semanas vimos, la respuesta de Israel cuando los altos de Golán fueron atacados por sí. eh, Irán estando en siria, israel respondió de una manera contundente, barriendo no sé cuántas bases iraníes que, que tienen asentadas, digo que tenían, porque ya no las tienen, ¿no? porque israel las ha barrido del mapa. entonces, esa es la situación de esa zona del mundo, una situación muy complicada. ya advirtió el primer ministro netanyahu hace unas cuantas semanas. tenemos las imágenes sí. que se emitieron en directo a través eh, de israel de el programa nuclear iraní, que ha sido un, un escándalo, un escándalo me refiero, eh, y además ha sido algo sorprendente cómo los servicios secretos de Israel eh, han podido tomar cantidad ingentes de documentos, de vídeos eh, de, lo, del programa nuclear iraní que el presidente Netanyahu presentó en directo en la televisión y que en estos días por ejemplo, ahora está o ha estado, si no ayer, en Alemania, está dando esta información también a Europa para que se den cuenta. Ahí vemos en estas imágenes esos, esos abundantes documentos que Israel sacó de Irán, no solamente documentos escritos, también eh, a través de documentos en DVDs, en, en audio, en vídeo, y todo esto es una demostración palpable de la intervención de Irán a través, repito, por un lado, de Hamas en Gaza, a través de Hezbolá en el Líbano, en Siria y a través de otros grupos terroristas y a través de ocultar su programa nuclear a la comunidad internacional. Por eso también, hace pocas semanas o pocos días, eh, Estados Unidos ah, no ha firmado o no ha reiterado su apoyo a ese, ese programa que había eh, de la comunidad internacional para ayudar a Irán, entre comillas digo esto, ayudar, para que no tuviera ese programa nuclear. La amenaza de Irán es que lejos de quitar el programa nuclear, lo que van a hacer es eh, aumentarlo y producir mayores niveles eh, de los elementos necesarios para crear esas. Eh, esos. esos misiles que tienen cabezas nucleares. Esta información que Israel ha sacado de Irán. Observen lo que les estoy diciendo. porque es un dato muy importante. ¿eh? Esta documentación, tanto en el plano, digo, de, de papel, de, el soporte de papel, como en el soporte informático, ha sido sacado por los servicios secretos de Israel. que pasan por ser los mejores del mundo. Eh, en todo caso, ha sido espectacular porque ha dejado al descubierto todo ese programa que tantas y tantas veces han reiterado los dirigentes eh, de Irán como que no existía. Bueno, pues toda esta documentación que el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, está presentando o ha presentado en semanas anteriores a la comunidad internacional, deja claro, evidentemente claro, que Irán tiene un programa nuclear y no con motivos pacíficos. Eh, sería eh, aceptable que un país, como hay otros muchos, tengan sus programas nucleares para producir energía para las necesidades del país. En este caso, um, Irán lo que está produciendo es energía nuclear con el propósito de armar esos misiles que tienen de medio y largo alcance. Porque los misiles que tiene Irán llegan o pueden llegar fácilmente, fácilmente a Oriente Medio, a todo Oriente Medio, y se especula con que pueda llegar a otros a otros lugares mucho más lejanos. Pero el problema no es tanto a dónde llegan los misiles, que ya es un problema en sí mismo, sino la capacidad destructiva que tiene por estar eh, eh, compuestos por cabezas nucleares. O sea que esta información que se está transmitiendo a través de Israel a todos los países del mundo para que no, no haya dudas y además se pueda examinar. Esto es muy importante porque cuando el primer ministro de Israel presenta eh, de esta manera, como estamos viendo, que es un, es un vídeo largo, ¿eh? tiene no sé si son de más de una hora, creo que es, eh, en el cual se presenta eh, todo y de forma muy pormenorizada cómo es el programa nuclear iraní. Y además no solamente lo presenta el programa, sino dónde está, eh, qué es lo que están haciendo, bueno, toda la información, que ya es sorprendente que Israel haya podido sacarla de Irán. Eh, esto es un hecho muy trascendente para la comunidad internacional porque siempre están apoyando, y sobre todo Europa, está apoyando las tesis de Irán de que no tenía eh, programa nuclear con motivos más que pacíficos, ¿no? Falso, porque el programa nuclear iraní no es con motivos pacíficos ni para producir, como dije antes, energía para el país, sino lo que está eh, produciendo es un tipo de armamento que pueda cargar los misiles. Irán ha dicho en repetidas ocasiones, en muchas ocasiones, y lo sigue diciendo, que su intención es aniquilar a Israel. Por tanto, no es baladí, no es un juego el que un país como Irán, y a través de sus máximos dirigentes, insista día sí y día también en decir que van a destruir al enemigo sionista, como ellos le llaman. Esto es algo muy preocupante. Yo quisiera hacer una reflexión de lo que, que ya la hice la semana anterior, pero creo que es importante repetirla de lo que supondría si los vecinos, por ejemplo, de este país, estamos hablando de España, estuvieran constantemente amenazando con destruirnos de, con armamento atómico, yo no sé qué sería, cuál sería nuestro sentimiento, qué pensaríamos si viéramos cómo nuestros vecinos eh, estarían todos los días amenazándonos con destruir el país. en cambio, o sin embargo, la comunidad internacional, lejos de entender la posición defensiva que tiene Israel constantemente está amenazando a Israel, cuando la amenaza tendría que ser a Irán, a los grupos terroristas como son Hezbollah en el Líbano, que ya tiene una amplia mayoría en el Parlamento libanés. Uh -huh. Es otro problema muy complicado porque un grupo terrorista como Hezbollah está en el Parlamento eh, del Líbano. Es, es sorprendente, ¿verdad? Eh, también pasa en este país, en el Parlamento Español, eh, en los escaños que vemos en estos días en el Congreso, también vemos como hay grupos que tienen un antecedente terrorista clarísimo ¿no? en sus posicionamientos. Eh, esto es muy preocupante, porque está desestabilizando el, el componente, entre comillas digo, pacífico, que se supone que debe ser la comunidad internacional y que promueve, tanto promueve Europa, porque Europa. Se, eh, se llena, y déjeme emplear otra vez esta expresión, se llena siempre la boca diciendo que apoyan la paz, que apoyan mm. el no confrontamiento de las naciones, que somos un país, una, una región del mundo estratégica, importante, eh, y que median todo, claro que media, pero está mediando para mal, porque no está apoyando los, posi los posicionamientos defensivos de un país soberano como Siral y se pone a apoyar no solamente con palabras, sino con hechos uh -huh. y con dinero, específicamente con medios, apoyar a los grupos terroristas como, insisto, Hezbollah o jamás en la llamada franja de jamás en Gaza. Uh -huh. eh, tendríamos que mirar un poquito a la historia, ¿verdad? Porque dicen que... Y lo hemos escuchado, los pueblos que olvidan su historia están condenados a volver a repetirla. ¿no? Lo digo esto porque el día de ayer, otra vez, porque la otra vez fui como prensa, pero ayer fuimos con un grupo grande de personas y a la exposición de Auschwitz aquí en Madrid, uh -huh. que queda pocos días hasta el 20 de junio. Por cierto, animo a toda la gente que, que está viendo este programa que si tiene alguna duda, si quiere mirar, eh, ir, porque realmente, eh, José, están llenas. Desde el primer día que fui, yo fui como a la primera semana que se abrió. Ayer he vuelto a ir, están llenas las salas, o sea, muchísima gente. Lo bueno es que hay muchísimos adolescentes, colegios, institutos, que están yendo, entonces está a rebosar, o sea, hay poco sitio, pero, pero te enseña durante toda la exposición de una sociedad tan moderna como era la alemana, con tantos avances, cómo pudo caer frente a, a este horror, ¿verdad? Y ahí se ven los aniquilamientos, no solamente a judíos, sino también a gitanos a polacos eh, y, y claro una gran cantidad de personas que murieron tan solamente por ideales de otras personas ¿no? eh, y, y cómo, cómo vemos este embrollo de la guerra cómo eh, salían eh, lo que iba a ser Hitler lo que iba a, a hacer Alemania y nadie hacía nada cómo Europa eh, o Occidente en general no quería recibir a los judíos verdad o sea tantos errores errores tras, no, tras otros y luego, eh, pues 70 años después, nos lamentamos, pero como he, he ido yo a varias conferencias de, sobre el holocausto aquí en Madrid, donde el expresidente de la comunidad judía en Madrid, eh, David Hachuel, decía ¿no? que, que hay indicios y tenemos que tener cuidado de que no pueda haber otro próximo holocausto en el futuro. Y entonces eso hay que hacer, eh, por ejemplo, cambiando la manera que presentan las noticias muchas agencias internacionales. Sí, el mayor promotor y déjenme emplear el término antisemita en Europa, eh, son los medios de comunicación. En general, hay notables excepciones, que no uh -huh. lo son, pero en general se les olvida el pasado, como bien hiciste referencia, uh -huh. no tienen eh, en cuenta los acontecimientos que no son tan lejanos. No estamos hablando de siglos atrás, estamos hablando de pocos años, en realidad, en que sucedió el llamado holocausto, o Shoah, empezando a través del régimen eh, de Hitler, el régimen alemán. Quiero señalar algo muy importante. Hitler llegó al poder a través de la democracia. Y esto debería hacernos pensar algo, porque muchas veces pensamos que la democracia es eh, la panacea, uh -huh. lo mejor del mundo. Y ciertamente yo creo que la democracia es el sistema menos malo. Uh -huh. no, el, no el mejor, uh -huh. mucho menos, sino el menos malo. Y agradezco que tengamos democracia porque nos permite expresarnos de una manera libre nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras posiciones. Pero hay un peligro gravísimo a que también a través de ese medio democrático, cuando no hay filtros, porque la democracia no pone filtros a, a los desórdenes sociales como pueden ser los grupos terroristas o los grupos, eh, tanto digo, fascistas de izquierdas o fascistas de derechas, aunque ese término algunos no quieren emplearlo, quieren decir que son diferentes, no, el fascismo es eh, la imposición a la fuerza de una forma de entender la, eh, la política eh, que afecta a toda la sociedad, sea de izquierda o sea de derechas, el fascismo es así, no, no, es, no es la etiqueta que lleva, sino es la mentalidad. Bueno, eh, esa mentalidad permitió a esa... Alemania, que nombraste eh, supuestamente uh -huh. avanzada y culta, como lo era y como lo sigue siendo en realidad, eh, permitió que fuera manipulada de tal manera, aunque hay un trasfondo en eso. Uh -huh. Esto es muy importante también entenderlo, porque no pensemos que simplemente llegó Hitler al poder y, y la gente simplemente creyó lo que decía y actuó en consecuencia. Eh, la sociedad alemana estaba influenciada por los pensamientos. ...de Martín Lutero, que uh -huh. fue el incitador ideológico del holocausto... ...muchos siglos atrás, uh -huh. los que tengan interés, lo he dicho varias veces... ...pero no me canso de decirlo, porque parece que hay mucha gente... ...que no lo sabe, no siendo creyentes, que eso es lo más lamentable... Eh, eh, ...Lutero escribió antes de fallecer... Eh, ...como en es, 1500, por si, ahí puede ser. ...no recuerdo la fecha exacta ahora mismo, uh -huh. eh, escribió un libro... Terrorífico que mm -hmm. se llamaba eh, Contra las mentiras de los judíos o sí. las mentiras de los judíos, algo así es el título. Eh, está en alemán y está traducido al castellano. En ese, cap, en ese libro perverso, un, un, un libelo de muerte, eh, se producía o se decía lo que tenían que hacer con los judíos, mm -hmm. desde quemar sus sinagogas, quemar sus libros, incluso decía arrancarles la lengua. O sea, cosas terribles. Esa mentalidad ya estaba eh, inmersa en el pueblo alemán a través de la religión, de esa religión. ¿no? Eh, fue terrible, porque cuando llegó Hitler no tenía más que decir simplemente, mira, esto es lo que ha pasado, lo que está pasando, y yo quiero quitar eh, todas estas eh, supuestas... Barbaridades. Digamos que fue un ejecutor de lo que ya se estaba cosiendo ¿verdad? en los pueblos, porque yo vi ayer carteles donde muchos pueblos decían los judíos no son bienvenidos eh, justo poco antes de empezar todo. Luego decía si eres judío y quieres comprar algo, vete al frente que el que es el dependiente ahí es judío. Y así, muchos, muchos sitios, pueblos enteros que, que rechazaban a los judíos. Sí, sí, no fue una cosa que, que inventó Hitler en el sentido estricto de no. toda la palabra estaba ya en la cultura del pueblo alemán, en la cultura religiosa, eh, ya estaba inmerso ese, ese veneno social, ese veneno además eh, mezclado con la espiritualidad, mezclado con la religión, que llevó al punto de que cuando los jerarcas nazis fueron juzgados eh, a través de, cuando acabó eh, la guerra y fue vencida Alemania, ellos alegaron que simplemente habían hecho... Lo que Lutero di dijo que había que hacer a los judíos. Uh -huh. O sea, lo que quiero decir es que una sociedad no entra directamente a una perversión tal como fue el nazismo, simplemente porque asciende al poder una persona que tiene esas, esa mentalidad eh, perversa de asesinar a los que no creen como él o a los que consideran que no son ni siquiera personas. Uh -huh. Porque para los nazis, y todavía sigue siendo en estos días, ¿eh? Ellos creen que eh, los judíos o, los, o, o otros grupos étnicos eh, ni siquiera son personas, ¿no? Sí, los llamaban infrahumanos. Infrahumanos. Uh -huh. Entonces, esa mentalidad no surge en un día. ¿eh? No surge en un día. Sería absurdo pensarlo. Ni siquiera surge porque Hitler asciende al poder. Sino que ya estaba eh, eh, en la mentalidad, en el corazón, en los pensamientos, como tú bien decías, de, de la población en general. Lo que digo con esto es que sí ahora en nuestro momento nos olvidamos de ese pasado y queremos pensar que ya somos una sociedad moderna, avanzada, técnicamente avanzada, con muchos instrumentos de ayuda social, que nos preocupamos por los demás y no nos damos cuenta de que pueden ascender al poder ciertas personas que ya no es que de repente nos van a convencer de algo, es que ya está convencido, eh, eh, por lo general las sociedades, cuando ascienden al poder a ciertos dirigentes, es porque ya, ya tienen eso en la mente y en el corazón. No es casual. Y digo, por eso que el título de hoy, que es una moción de censura a la comunidad internacional, habría que planteárselo para que no tuviera la influencia que tiene en el poder de decisión a nivel internacional, vaga la redundancia. Lo que sucede ahora mismo con Europa, a la cabeza, es que está, como digo, apoyando los posicionamientos contrarios a Israel. Mm. Hasta incluso, ya lo hemos dicho las semanas anteriores, ¿no? Cuando ganó el Festival de Eurovisión, mm. eh, hasta incluso todas las críticas se han vertido sí. en, en una persona y en una canción que no tiene que ver nada con la política, mm. al contrario, es una canción de orden social, además progresista en el sentido de que quiere. Mm. Bueno, ayudar a, a, a los más necesitados, a los que más, a los que más se ríen de ellos, etcétera, etcétera. Y si en cambio toda Europa se ha posicionado en contra, incluso de una canción y de una persona. Uh -huh. Si todo esto lo aplicamos a la política, entenderemos mucho mejor lo que pasa en Oriente Medio. Uno de los países que más se ha destacado en el, en el apoyo a los palestinos siempre ha sido España, ¿eh? a través de sus ministros exteriores, su, de sus diferentes ministros exteriores y a través de la política de la comunidad eh, europea, ha mantenido una posición absolutamente contraria contra Israel. Absolutamente, uh -huh. ¿no? Y eso, hago una pregunta, ¿eso tiene consecuencias en España? No hablo de Europa ahora, que somos parte de Europa. ¿Tiene consecuencias esa política de confrontación contra Israel en España? La tiene, la ha tenido y la tendrá. Uh -huh. Lo respondo claramente la tiene en el presente, la ha tenido en el pasado y la tendrá en el futuro. Escribí un artículo a semanas, la semana pasada, está publicado en algunos periódicos, en internet, eh, también en algunos en prensa escrita en Israel, en el cual hago referencia a cómo lo que está sucediendo ahora en España a través de la moción de censura que se ha producido sí. contra el ya expresidente. Sí, la, sí, se la, la semana pasada era presidente. Esta semana ya es expresidente. No es consecuencia meramente de posicionamientos o de políticas de un cierto tipo. Eh, sin ser de ningún partido, lo digo aquí claramente, no, no pertenezco ni estoy afiliado a ningún partido. Eh, hay partidos que me puedan gustar más unas cosas y otros más de otras, pero en términos generales lo que digo es que no es por la política que ha hecho lo que se llama el, el Partido Popular a través de su presidente, el expresidente, otra vez digo, Mayor Rajoy, sino ha sido, lo digo con toda claridad, aunque le, algunos no lo puedan ni creer, no lo van a entender, pero ha sido por su posicionamiento contra el la política del Partido Popular, lejos de ser una política comprensiva, supuestamente, por, su, por sus lazos que ha tenido y que tiene con Israel, ha sido todo lo contrario. Mm. Me ha sorprendido, por un lado, que la derecha en España apoye en alguna manera a Israel y me ha sorprendido también que la izquierda y la extrema izquierda se pongan tan enfrentadas contra Israel. Cuando el sionismo sale del socialismo, realmente, ¿no? En, en términos muy generales. ¿eh? Uh -huh. eh, los primeros kibbutz eran kibbutz socialistas. Uh -huh. eh, Pero... viene, viene de un pensamiento de la izquierda. Uh -huh. eh, ha habido. De hecho, cuando España eh, tuvo relaciones otra vez diplomáticas con Israel. fue dentro del contexto del cuando estaba de presidente Felipe González socialista. que tenía socialista que tiene una buena relación con los socialistas en Israel. Pero sin en cambio hoy en día vemos como la mayoría de los grupos del arco parlamentario español, digo la mayoría, por no decir todos en sus políticas están contra Israel. Se apoya a los grupos BDS, que son los grupos que promueven eh, la, to, todo el boicot y la desinversión y todo lo que sea en contra de Israel uh -huh. Y eso eh, incluso se, se, eh, vamos a ver ahora a través de las políticas del nuevo partido, mejor dicho, del nuevo gobierno uh -huh. eh, que va a gobernar a España eh, ya, ya está gobernando en realidad, aunque no en la práctica porque apenas son apenas horas o días eh, vamos a ver cómo la política contra Israel va a aumentar exponencialmente. Porque el Partido Socialista es un partido que tradicionalmente y me sorprende, por eso digo que me sorprende, eh, se ha puesto en contra de Israel sí. y a favor de los palestinos. Aquí yo siempre digo que más que en contra de Israel es a favor de los palestinos, uh -huh. porque todo lo que sea a favor de los palestinos, lo le bueno, el propio Ayuntamiento de Madrid, escandalosamente promueve las manifestaciones y promueve los boicots en diferentes eh, aspectos culturales o económicos cua... o de cualquier tipo eh, contra Israel. Pero Entonces... lo que acaba de pasar, han suspendido el partido Perú Israel Perú Perdón Argentina Israel. Suspendido? han suspendido? ¿No lo sabía? Uh -huh. Sí, me acabo de enterar hoy en la mañana y, y claro, o sea, con la cantidad de, de judíos que también ha, hay y ha habido en Argentina, o sea, a qué se debe, ¿no? Tendrían que dar una especie de explicación, ¿no? Por qué, por qué suspenderlo dirán a por asuntos tal pero que no 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 hay nada concreto. Eh, sé que a Messi le han amenazado incluso uh -huh. porque de jugar, bueno porque le jugar, no, porque forma parte de la selección argentina. Y él ya ha ido, Israel. Y ha ido Israel, sí ha uh -huh. ido. Entonces, eh, es sorprendente cómo esa presión internacional se manifiesta en diferentes campos. Eh, que tendrá que ver en todo caso, el deporte con la política. Uh -huh. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, todo, es que todo es política al final uh -huh. y todo lo que sea relacionado con Israel se convierte en un asunto de enfrentamiento directo contra el Estado de Israel. Sea en el tema deportivo, sea en el tema económico, sea en el tema cultural. Eh, ¿Cuántas veces cuando un artista quiere ir o va a Israel? a hacer un concierto, sí. eh, el mundo entero se le echa encima. Sí. Yo creo, no estoy seguro, eh, si me confundo, perdón, porque no estoy seguro, creo que eh, eh, este muchacho Iglesias, que no sé cómo es su apellido, su nombre ahora mismo, un cantante famoso, Enrique, eh, Enrique Iglesias, uh -huh. hace poco ha estado en Israel y se le presionó mucho para que no fuera, pero fue y tuvo un momento estelar. ¿no? Eh, todo esto, quiero decir, que se está viendo que se fomenta... En, mm. en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las políticas regionales, en los ayuntamientos, en las políticas eh, europeas mm. se promueve el enfrentamiento contra Israel. Estas son imágenes que estamos viendo. Eh, sí, son las grabé mm. hace pocas un par de semanas. Las he grabado en Israel. Eh, eh, eran los días cuando eh, estaba el momento ese más álgido de los conflictos en la franja de Gaza mm. y se puede ver el turismo eh, porque estas son imágenes además son pronto por la mañana ¿no? no era muy tarde y se puede ver el turismo por todos los sitios que estaba inundando Israel cuántas veces me han dicho eh, amigos y conocidos que cómo se me ocurría ir a Israel en, en esta fecha bueno pues eh, mira esto es Israel en estas fechas y lo que se puede ver son eh, pues turistas eh, deambulando de un sitio a otro tranquilamente las señoras con sus hijos con sus niños el cóctel es el cóctel las entradas bueno de lo más natural del uh -huh. mundo porque eh, para entendernos también un poquito a veces cuando hablamos de la franja de jamás en Gaza pensamos que, que está bueno aquí al lado no uh -huh. es como si habláramos pues pues de de la frontera norte de España la frontera sur por decir un ejemplo o sea hay una distancia no uh -huh. con todo eh, el asunto que me preocupa es la desinformación que hay contra Israel, es desinformación. Sí, Tú sí. mencionaste en el, el, el campo deportivo, uh -huh. eso es terrible, que esa presión. Pero es que ahora lo que estoy diciendo es que eh, a partir de este momento ya España se ha destacado por su posición contra Israel, ahora va a aumentar mucho más exponencialmente. Y vamos a ver en los medios de comunicación en los partidos políticos, en el propio Parlamento, en, eh, en el Congreso, en, en todos los sitios, en la radio, en la televisión, vamos a ver cómo aumentan los despropósitos contra Israel. Lo vamos a ver y el problema es que nos quedemos eh, tranquilamente como mm. si no pasara nada. Y bueno, pues esto es una cosa, no, esto es un acoso, es un acoso internacional contra el Estado de Israel, contra sus ciudadanos y quiero decir que no sale gratis. Mm. Aunque podamos pensar que no tiene que ver nada con la política eh, regional, con nuestra política de andar por casa, ¿no? uh -huh. con nuestro ayuntamiento incluso, que no tiene que ver nada, quiero decir que está totalmente relacionada porque los ayuntamientos, muchos, no todos, eh, apoyan mociones de censura contra Israel. Vamos a ver cómo se puede entender que un ayuntamiento eh, de, un, de cualquier pueblo, sea grande o pequeño o una ciudad, se le ocurra eh, hacer una moción de censura contra un país como es Israel. Uh -huh. Imagínate que en Estados Unidos el ayuntamiento de, de Cleveland, por decir un ejemplo, uh -huh. hiciera una moción de censura contra España. Porque le parece que aquí los toros es un problema gravísimo, uh -huh. que lo es. Pero imagínense que hicieran una moción de censura contra los toros, no mejor dicho, contra España, porque hay corridas de toros. Uh -huh. ya, ya sería impensable, ¿no? Eh, aunque tendrían toda la razón para hacerlo en este caso, ¿no? Porque yo estoy en contra totalmente mm. eh, de lo que es el maltrato a los animales, aunque se le llame arte, eh, aunque se le llame como se le llame, no deja de ser lo que es una crueldad, sea mm. como sea. Y ya sé que van a ser muchos defensores del, del toreo y de los toreros diciendo, bueno, también se comen animales, también se comen, pero no se les tortura, o no se les debería torturar, mm -hmm. porque también se tortura a los animales que están en las granjas. ...que están en, en, en pequeños espacios para que produzcan, por ejemplo, las gallinas que uh -huh. produzcan más huevos o para la carne se les, o sea, es terrible lo que se hace con los animales, ¿no? Eh, pero con todo eso lo que estoy diciendo es que las mociones de censura se pueden hacer por muchas cosas, pero no se puede atacar a un país por tener una posición defensiva, uh -huh. porque es claro, es como si cuando los terroristas de la ETA o cuando pasó los atentados aquí en el metro de Madrid, en el tren de Madrid, que murieron muchas personas por haberse eh, intentado defendernos del terrorismo islamista, como se sigue haciendo en las políticas antiterroristas españolas, otro país criticara a España por defenderse de los terroristas. Sería impensable, uh -huh. na, na, nadie se lo, ni se lo plantearía. Pero sin cambio o sin embargo, eso sí se hace en este país, a través de los ayuntamientos, a través de los partidos políticos, a través de los medios de comunicación, a través de las ONGs. Hay muchas ONGs que eh, recogen dinero en metálico para mandárselo a Gaza y no a Gaza, se lo mandan a jamás, que es el que instrumenta y el que lleva mm. ese dinero, que en vez de construir hospitales, eh, en casas, eh, mezquitas y me apuras, todo lo que eh, escuelas, lo que está haciendo es gastarse el dinero y los medios que viene en construir los túneles del terror contra Israel. Ahí no sé si tenemos un par de gráficos uh -huh. en los cuales se puede ver la frontera de Gaza y se puede ver la frontera con Israel en los cuales se ve también esos eh, eh, lo que está pasando ¿eh? más de en estos últimos días no sé si lo veo bien más de 1800 hectáreas han sido quemadas por los terroristas de Hamas porque mandan cometas incendiarias a los campos de cultivo de Israel eh, mire en Israel cuando suenan las sirenas hay como 15 segundos. Observe ese gráfico. Eh, si lo pueden mantener un poquito en pantalla, por favor. Porque se puede ver la frontera de Israel y los kibbutz, dónde están. Observe la frontera a qué distancia está. O sea, si en ese. si los terroristas logran traspasar esa frontera, esa. por los diferentes lugares, fíjese dónde está la población israelí, en los kibbutz, que son granjas agrícolas en la mayoría de los casos. Si entran ahí los terroristas, ¿qué es lo que harían? Lo que han hecho otras veces, asesinar a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a inválidos, a todos los que puedan pillar por en medio, los asesinan. Por eso no comprender lo que está haciendo Israel defendiendo a sus ciudadanos del terrorismo internacional promovido por Irán tendrá consecuencias en Europa y particularmente tendrá consecuencias en España que ya la ha tenido, porque el cambio de gobierno en España era absolutamente impensable. Uh -huh. Nadie se lo podía creer, pero ciertamente, no lo digo porque lo haya dicho yo, ni mucho menos, pero llevaba tiempo advirtiendo que las políticas del Partido Popular contra Israel eran más que evidentes y me sorprendían, a mí me sorprendían, ¿no? Pero las políticas que tiene el Partido socialista, obrero español, y toda la marea que marea, ¿eh? <laughs> toda la marea de alrededor que tiene, eh, son todos promotores contra Israel. Y eso se va a ver en las políticas. Por mucho que hablen de, social, de, de socializar la política, de la mejora de las infraestructuras, de que haya más equilibrio entre, entre los que tienen más y los que tienen menos, todo eso eh, se va a quedar en aguas de borraja. O sea, no va a tener alcanzar validez porque lejos de tener un equilibrio político y emocional, porque mire, la política son emociones al fin y al cabo, ¿no? La política es una emoción, una emoción de querer cambiar algo, de querer hacer las cosas bien, de querer ayudar a los demás, de querer mejorar la sociedad. La política no es mala en sí misma. ¿sí? Mm. Es un concepto que está confundido. Cuando alguien dice que la política es mala, es, no es verdad. La política en sí misma, el concepto de política, no es malo. Lo malo es lo que hacen a través de la política. Eso es como la religión. El concepto religioso no es malo. El problema es lo que hacen a través de la religión. Por tanto, las políticas que van a surgir ahora a través de las diferentes eh, actuaciones, en particular con el nuevo gobierno contra Israel, van a ser más que evidentes. Y lo que estoy advirtiendo es que poco a poco nos estamos eh, acercando más a los posicionamientos del terrorismo internacional, insisto, promovido por Irán, que es acusar a Israel de todos los males del mundo. Como tú antes bien citabas, no solamente es en los pueblos antiguos en Alemania, ¿no? Eh, todavía en algunos sitios se mantienen esos postulados contra los judíos eh, en la propia Europa eh, el hecho de que un partido internacional como antes mencionaste entre un partido amistoso creo que era no sí, entre sí, sí. la selección eh, nacional de Israel y la selección nacional argentina se haya suspendido eso es un, un problema gravísimo no por cuestiones económicas eh, eh, no. porque Israel no tiene problemas en cuanto a la economía que es una de las más de la, la tercera moneda más fuerte del mundo, lo leí ayer, es el Shekel, que es la moneda de, de Israel. La sí. tercera moneda más fuerte del mundo eh, no tiene problemas en cuanto a la economía, crece, se desarrolla, tiene capacidad creativa, capacidad de comunicación. Los avances, ya los hemos nombrado muchas veces, son cuantiosos. Eh, no nos damos cuenta de la cantidad de objetos eh, que tenemos a nuestro alrededor que son tecnología israelí no nos damos cuenta si nos diéramos cuenta nos asustaríamos los que se asustan los que están en contra de israel de que están manejando una, una cantidad ingente de muchas cosas no se dan cuenta de que son tecnología israelí mm. eso que está produciendo está produciendo mm, que ese va a aumentar como dije ese problema eh, que es el acosar a israel y eso va a repercutir otra vez más en la sociedad española más de lo que está repercutiendo. Por eso digo que las últimas noticias en que nos hablan de esa censura al gobierno de, del señor Rajoy, que le han quitado de, de la política, ayer mismo, yo estaba viendo en directo cuando estaba diciendo que renunciaba eh, eh, a seguir adelante en, en su partido uh -huh. y que se promovía ahora un cambio, etcétera, etcétera, eso que hace unos días eh, parecía totalmente impensable de un día a otro se ha producido. Con esto quiero decir que las cosas pueden cambiar de un día para otro, uh -huh. a nivel político, eh, a nivel social, a, a nivel de muchos, de, de muchos cuestionamientos que los damos por hechos. No, Esto va a ser siempre así, esto no va a cambiar, la democracia es fuerte, la democracia puede ser tumbada en un momento. La democracia puede ser tumbada en cuanto haya un partido que tenga la capacidad aglutinadora, y no estoy diciendo que vaya a ser así, ¿eh? pero digo, como puede ser ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español, que de repente tiene entre sus, filas, entre sus filas a toda una serie de mareas, déjeme emplear ese término, que apoyan unos posicionamientos que son contrarios eh, en muchos casos a lo que es la verdad. Y no digo en todos, porque la mentira mmm, cuanto peor se detecta es cuanto está mezclada con la verdad. Uh -huh. La mentira en sí misma se puede detectar fácil. Pero cuando se mezcla con la verdad sí. ya es muy difícil detectarla. Y ese acoso que se hace internacional contra Israel y sus ciudadanos, como dije, va a tener un precio, lo está teniendo, sí. y lo vamos a ver sobre todo en este país. Porque mire, yo le digo una cosa, una frase que escribió otro día. El cielo siempre toma nota de lo que pasa en España, en particular igual por estar aquí, eh, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo notemos. Nos pensamos que bueno, aquí podemos hacer actuar políticamente o moralmente o religiosamente o culturalmente como queramos y no va a pasar nada. Bueno, sí va a pasar muchas cosas y por eso insisto en que es muy importante que nosotros como creyentes mantengamos una posición clara, absolutamente nítida, no mezclada con nada de lo que significa Israel en la historia y en el plan que el cielo tiene para la humanidad. Eh, quien creó Israel, y digo así, quien creó Israel fue el cielo. No fue un grupo, eh, no fue una familia, no fue un, un cierto grupo étnico, no fue por unos cuestionamientos políticos, no, quien creó, quien decidió crear un pueblo diferente, que es luz a las naciones, fue el cielo. Y eso, claro, ha tenido un enfrentamiento y lo tiene, porque contra Israel se sigue luchando desde que fue creado, déjeme decirlo así, ¿no? ¿Y qué sucederá con lo que está pasando en la política en nuestro país? Pues como digo, que la cosecha de desgracias no solamente será para un gobierno que ha pasado, para un gobierno que vendrá, sino para el que ya está o para el que puede venir. ¿Por qué? Porque es una mentalidad que se está induciendo a toda la sociedad. Cuando los medios de comunicación hablan de, de esa... De, yo, yo no sé quién es la verdad cuando hablan de la opinión eh, la opinión que hay en este país la opinión general no la opinión que hay opinión quién es la opinión ¿Eh? de dónde sale esa opinión es pues una opinión que han creado los propios medios de comunicación para dirigir a la sociedad no existe la opinión eh, de los ciudadanos en el sentido estricto de la palabra cada uno tenemos opiniones pero nadie sabe cuál es la opinión general cómo se sabe pues decimos a través de las encuestas, ¿no? Se hacen encuestas que dicen que el pensamiento de los españoles de tal edad a tal edad es tal, en tal posicionamiento, así o otros países. Al final lo que dicen es que esa, esa opinión pública eh, la han manipulado para que pensemos o digamos o actuemos como ciertos grupos de intereses quieren, sean grupos políticos, sean grupos religiosos. O sea, grupos de cualquier orden o tipo. Esto es muy importante entenderlo, porque vivimos momentos. Ya siempre, sé que siempre decimos que eh, el tiempo que vivimos suele ser eh, a veces peor que los pasados, decimos, mm. o a veces mejores, ¿no? Yo creo que no son ni mejores ni peores. Lo que son es el, lo que en este momento está sucediendo en este país, es indicativo de una mentalidad que se ha inducido a creer durante muchos siglos. No es un cuestionamiento actual, no pertenece a un partido, a un cierto grupo social, a un grupo eh, de presión, es que ya se ha inducido a la sociedad española en este caso a pensar de una cierta manera. Y eso está trayendo consecuencias y la va a traer y sobre todo yo quiero que los que me están viendo eh, lo tengan muy claro y que estén atentos a las noticias de orden político, económico, porque las políticas que se van a aplicar en España a partir de ahora, no sé cuánto tiempo va a durar este nuevo gobierno. Yo particularmente espero que poco. Lo digo honestamente, ¿no? Y repito, no porque tenga otros pensamientos eh, contrarios a la política actual. Mm, tengo diferentes tipos de pensamiento. La verdad es así. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero en términos generales, la política que se va a aplicar en España va a ser influenciada por los aspectos negativos de ir en contra de Israel, aunque no se pueda apreciar, ¿eh? solamente tiene que observar a quién quieren eh, hacer daño, en realidad, porque esas políticas no son sociales, son antisociales, van a ser antisociales y van a, a repercutir desde los ayuntamientos a los, eh, los partidos políticos, los gobiernos y, en general, a Europa, que, como digo, es esa promotora eh, de prejuicios, que mantiene todavía la sociedad europea contra Israel. Estamos eh, hablando, ¿no? de, de todo lo que está pasando también alrededor del mundo. Eh, hemos hablado de un partido amistoso que no tiene nada que ver con la política supuestamente, y también de ese acoso internacional, ¿no? Al Estado de Israel. Y, y la verdad es que eh, preocupa un poco, ¿no? El, de cara al futuro de cómo se están poniendo las cosas, pero eh, también preocupa de por qué mmm, nadie dice o no quiere decirse, porque si uno de los países que más influencia tiene que es Estados Unidos, lo ha dicho, ha dicho las cosas con respecto a este problema eh, entre Israel, palestinos los terroristas, pero raramente mmm, solamente sacan a Donald Trump para criticarlo, ¿no? pero en este caso, en esta iniciativa que ha tenido, eh, no se hace nada porque no dicen cosas positivas. ¿no? Eh, preocupa mucho eh, porque yo sería muy claro en ese aspecto. ¿no? O sea, un país que se, supuestamente se le acusa a Israel de anexarse territorios y cualquier país que haya ganado una guerra, más cuando tú no la has provocado y te han invadido, pues es su territorio, ¿no? Ya es su territorio. O sea, lo que decía yo el otro día, ¿no? Es impensable pensar que eh, un país reclame al otro diciendo, oye, devuélveme el territorio que me quitaste en la guerra a no ser que sea por un tratado y tal, y Israel ha devuelto territorios, simplemente se ha quedado con los estratégicos, como cada país, ¿por qué no se está levantando más fuerte la gente a pedirle a Rusia que devuelva Crimea, por ejemplo? Por ejemplo. ¿No? Y, y es más escandaloso que se, la, se le está permitiendo hacer un mundial, como que no pasa nada, no pasa nada ahí, y, y todo el mundo es, supuestamente está en oposición a eso, pero no hacen nada, entonces, eh, y a Israel se le reclama algo que internacionalmente hubo una resolución y que luego se ganó, digamos, legalmente porque era una guerra y, y era territorio que ya pertenece a Israel. Entonces, ¿por qué eh, la gente es tan hipócrita o por qué no todos los continentes y países empiezan a devolver lo que quitaron? Claro, eso sería la lógica, ¿no? Si, si queremos ser consecuentes, uno de los problemas más evidentes de las sociedades, las diferentes sociedades, es la falta de consecuencia. Se dice una cosa se piden unos ciertos derechos, pero luego no se quieren dar esos derechos a otros que también le pertenecen, o sea, queremos que nos den lo que supuestamente es nuestro, pero no queremos reconocer lo que supuestamente es de los demás. Entonces, que hay hay inconsecuencia. Y eso es muy muy duro y muy difícil de sobrellevar porque como digo, cuando se mezclan las cosas son muy difíciles de detectar. Cuando hay consecuencia y cuando hay inconsecuencia que se mezcla muchas veces, eh, eso es muy difícil de detectar. Por eso, las políticas que nos tenemos que fijar de los diferentes gobiernos es en, en qué medida son consecuentes con sus postulados en términos generales, porque no es posible que un partido como eh, ahora ya, aquí hay que criticar, es al Partido Socialista Obero Español, que está en el poder, ¿no? Uh -huh. Antes se criticaba al otro, uh -huh. ahora se critica al que está. No es posible que un partido con ese supuesto talante progresista, democrático y de tanto tiempo, se le ocurra pactar eh, con eh, grupos de la extrema izquierda, de la extrema derecha, los más antagónicos. Contra España, que quieren dividir España, no es posible que ese planteamiento se pueda llevar al campo de la lógica. Entonces, yo digo, si un partido, el que sea, eh, digo el que sea, mantiene esas incongruencias, esas incon in incongruencias, la palabra más clara, uh -huh. cómo se le va a poder creer en el resto de sus políticas, uh -huh. donde un día dijo digo el otro día dijo Diego. Uh -huh. O sea, no tienen consecuencia una vez. ¿Por qué? ¿En qué se apoyan? Se apoyan en el en la fragmentación de la mentalidad que subsiste también en este país. Donde a veces las cosas bueno, vamos a dejarlas pasar, no, tampoco es tan importante. O no me afecta a mí. Yo quisiera recordar también esas palabras que todo el mundo conoce. Aquel que dijo, bueno, vinieron cuando en el tiempo de Nazi, ¿no? Vinieron a por a por los judíos. Y como yo no era judío, pues no me preocupé, ¿no? Vinieron eh, a por los eh, gitanos, y como yo era gitano, pues no me preocupé. Vinieron a por los católicos, como yo era católico, pues no me preocupé. Vinieron a por los luteranos, y como yo era luterano, pues no me preocupé. Y cuando vinieron a por mí, pues ya me preocupé. Ya no había sí. nadie que se preocupara por mí, ¿no? Quiero decir con esto que nos van, no nos preocupamos de lo que pasa a los demás, pero no nos damos cuenta que nos va a afectar a nosotros. Todas las políticas nos afectan a nosotros, todas, sean buenas o sean malas. La política no es un algo que no me va a afectar. Digan lo que digan en el Gobierno, digan lo que digan en los partidos políticos, a mí no me va a afectar. Falso. Nos va a afectar la política que tienen los diferentes partidos y nos sigue afectando los diferentes partidos eh, en España, por decir este país. Esa incongruencia que hablaste cuando el mundo, por un lado, critica a Estados Unidos tan ferozmente por una cuestión como fue el tema de la embajada. Eh, cambiar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, o, o, o esa esa crítica a todo. ¿no? Cuando leía, la semana pasada hablé de Mario Vargas Llosa, uh -huh. que él criticaba incluso el vestido que llevaba puesto la hija de, del presidente de Estados Unidos cuando descubrió la, eh, la placa de la embajada. Uh -huh. Hasta incluso criticaba el vestido. ¿no? A mí me sorprende, me sigue sorprendiendo que supuestamente personas ultas en el sentido más amplio de la palabra, tengan esas incongruencias, ¿no? Y eso pasa en la política, pasa en el contexto religioso, pasa en el contexto académico, pasa en el contexto de las empresas, en todos los campos, ¿no? Lo peor que puede haber es esa inconsistencia de pensamiento. Hoy creo una cosa y mañana creo otra. Hoy digo que no voy a pactar con los grupos eh, eh, terroristas, déjeme decirlo así, y pacto con los grupos terroristas. Hoy digo que no voy a relacionarme ni aceptar presiones de no sé qué y al día siguiente las acepto uh -huh. o sea todo eso no es consecuente no, Con no es. Es, es, es totalmente inconsecuente uh -huh. y eso nos va a acabar nos está eh, nos va, nos está pasando una factura que ya ha empezado uh -huh. a tener el pago a través de este nuevo gobierno que va a traer cosas que son insospechadas uh -huh. y no y repito insisto no estoy yo queriendo prejuzgar eh, a nadie en particular, a, a personas, sino hablo ahora de conceptos políticos. Eh? La política que han tenido los diferentes partidos en España, desde el PP hasta el PSOE, pasando por algunos otros, sino por la inmensa mayoría, son inconsecuentes con la postura de la libertad de expresión, con la, liber con la libertad de incluso de religión, la libertad de pensamiento, porque tienen políticas restrictivas realmente. Y sobre todo, criminalizan la postura de Israel defensiva. Hombre, yo entendería que si alguien, eh, sin haberle atacado, simplemente porque sí, ataca a los demás, pues hombre, eso es para criticarlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando un país, una nación, un grupo, se defiende de los ataques terroristas, lo que tendría que hacer el resto del mundo es apoyarle. ¿Por qué no le apoyan? Bueno, pues por eso está pasando en Europa lo que está pasando, eh, que hay barrios donde ya la policía no entra porque son zonas controladas por el islam ya no entra la policía eso está sucediendo y va a suceder cada vez más porque Europa se está islamizando como consecuencia de una postura frágil frente al terrorismo islamista ayer vieron las imágenes no sé si la habéis visto de un sacerdote eso en, en, en una parte de, de la llamada Palestina uh -huh. en la cual eh, dos jóvenes dos jóvenes no dos, dos, dos muchachos ya mayores estaban metiéndose con unas niñas pequeñas que entraban a un colegio católico y el, el sacerdote le recriminó su posición, su postura. Y en una de la, de la estaba en, en, me, en, en medio había una, una puerta, eh, una verja y en medio uno de los de, de los muchachos, de los yo digo terroristas, le clavó un, un, mm. pues un cuchillo, un puñal, lo que fuera, ¿no? Y eso está pasando eh, y cada vez con más impunidad. Por mm -hmm. eso los ataques terroristas que vemos en Europa, lejos de decrecer ¿mí? y decir que no pasa nada, están aumentando. Y todo eso como que consecuencia de qué, consecuencia, de una mentalidad insostenible de agresión contra el Estado de Israel y contra los judíos. Por eso digo, eh, eh, yo creo que hay que hacer una moción de censura, sí, pero a la comunidad internacional, uh -huh. para que deje de acosar a Israel y a los judíos, y tengamos una prosperidad que necesitamos uh -huh. y que no va a venir como consecuencia de esos posicionamientos políticos antijudíos que toda Europa manifiesta y particularmente que ahora se van a empezar a ver también en España de forma mucho más sobresaliente. Pues eh, nosotros casi vamos a dejar el tema aquí. Eh, realmente eh, preocupa esta situación internacional y estaremos... Eh, pendientes, ¿no? Y también te tendremos, claro que sí, si Dios lo permite, la próxima semana. Espero que ¿eh? así sea. <laughs> para seguir hablando sobre acontecimientos de Israel. Eh, José Ignacio, eh, nosotros podemos seguirte a través de, de las redes sociales también. Cuéntanos de qué manera. Bueno, pueden seguirme a través de mi red personal, que es en Facebook, José Ignacio Rodríguez. Y, y de ahí, pues pueden entrar a, a Labranza TV o también en YouTube mi canal, que es a, a mi nombre también, José Ignacio Rodríguez. Y en cuanto entre a uno de los canales eh, están conectados todos, o sea, pueden seguir mis diferentes redes sociales. Lo que voy diciendo siempre comparto todas lo que pone eh, las FDI, que son las uh -huh. Fuerzas de Defensa de Israel, lo comparto automáticamente en mi canal y siempre se puede estar al día de todo lo que sucede, a lo menos en lo que a, a mí me corresponde. Uh -huh. Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos despedimos ya de Radio Solidaria, continuamos con la programación y también en Solidaria TV.